Bueno, y los cambios que se ha presentado a través de esto, todo este camino, ha sido incorporación de nuevos elementos musicales, ¿verdad? Yo creo que el hecho de juntarse con más músicos es enriquecerse uno mismo. Y así como elementos, incorporar nuevos instrumentos como violín, piano, percusión, otros instrumentos raros también por ahí que aportan, digamos, y que engalanan la canción como tal. Bueno, ha sido un camino bastante interesante, cosas que yo no me esperaba. Yo creo que el hecho de poder tocar fuera del país ha sido una experiencia lindísima. En el 2014 viajé a Chile y estuve por la parte sur de Chile y me presenté en varios festivales allá. Muy interesantes, el hecho de convivir y que la gente, que sea gente de afuera que te diga, mira, me encanta tu trabajo, es como un aliciente bastante bueno para uno. Y eso en primer lugar. Yo siento que las experiencias han sido más buenas que malas. Se me ha abierto muchas puertas, tanto a nivel de como darme a conocer, igual como entre la gente, ¿no? entre el gremio, como dicen. Y el hecho de poder compartir también con tanta gente que yo admiro, aquí artistas costarricenses. Y creo que un par de cosas negativas, tal vez, que uno choca con la realidad de qué es lo que mueve la parte comercial, ¿verdad? Que es el estándar que piden las radios, que es el estándar que pide la televisión como tal, y que lo que uno está haciendo pues se sale de esos parámetros. Entonces es interesante también ver cómo es el proyecto que va avanzando. Producción de mi segundo álbum. Todo el nombre está ahí un poco discutido, pero bueno, quiero hacer una fusión con unas. Bueno, en ese proceso he encontrado varias amistades interesantes. Entre esas, una pintora muy reconocida que se llama Natalia Suacas, y con ella quiero trabajar el arte del disco, que ha enfocado también en un concepto. Entonces, muy probablemente que el disco se llame Musa de Nueva Era, enfocado más que todo en el papel, el rol de la mujer de la actualidad, y parte de las canciones van por ese rumbo, incorporando nuevos elementos también musicales, ¿verdad? Saliéndose un poco de lo que es la nueva canción, tal vez, ¿verdad? Incursionando con otros instrumentos, otros tipos de música, más el famoso world music. Antes de hacer el segundo disco, ¿verdad? Que es la meta, ¿no? Quiero sacar como un adelante unas 5 canciones más o menos de lo que se viene, ¿no? De nuevas canciones, nuevas tendencias. Posteriormente sacar un videoclip también para el segundo disco y darle la promoción como tal, ¿verdad? Ya el hecho de poder viajar hacia otros países es también llevar esa promoción del segundo disco ya un poco más trabajado, con más instrumentos y con más gente que aporta. De hecho, dentro del disco esperamos la participación de María Pretis, de Yaco, de varios artistas ahí que pues hemos conocido y que quieren participar dentro del proyecto, y que yo gustoso. Oh,
como si fuera. Belleza que impactó en sutil reflejo y pronto me mostró en delicado vuelo el viejo arte. Agradecer a Ser Indie por el espacio. Yo creo que es una iniciativa bastante interesante para todos los que estamos acá iniciando, y instarlos a que consuman la música nacional. Creo que no solamente el hecho de decir yo apoyo o pago algo por un concierto, sino que es consumir, es el famoso boca en boca, es como se construye eso, y esperamos que haya. O sea, porque talento hay mucho. Esperemos que haya también esa aceptación por parte del público. Por ahí. Vestigios de un ayer.